Y hoy, como siempre, estamos muy bendecidos por el Señor. Tenemos la visita, la presencia maravillosa del Señor. El Señor nos ha visitado hoy a través de un niño muy especial que se llama Joani, que viene del municipio de Jardín, de una vereda que se llama La Herrerita. El Señor de verdad que nos bendice, estamos muy complacidos hoy de estar con ustedes. Estamos con nuestro director que quiere ser hoy ese brazo solidario del Señor para que les podamos transmitir a ustedes cuál es esa necesidad tan grande que tenemos hoy en nuestro corazón. Juan. Quiero comenzar por presentarles a la mamá de Giovanni. La mamá es Olivia. ¿Cómo ha estado? Bueno, más de bien, gracias a Dios. Bien, nos vas a contar un poco de Giovanni, este caballerito que está acá con nosotros, un caballerito de ocho añitos. ¿Qué le pasó a Giovanni? El niño sufre de una enfermedad desde la edad de 11 meses llamada seroderma pigmentoso. Eso viene a ser cáncer en la piel. Eso hace que él viene con muchos tratamientos, muchas cirugías, le hacen láser, es un niño que no puede recibir el sol. O sea, sí, es una vida como muy complicada para él. ¿Cómo es la vida de Giovanni en este momento? Él estudia. Él se viene en las horas de la mañana de la vivienda, pues de su casa, estudia hasta el mediodía, al mediodía regresa, el día que son días muy soleados no puede ir a estudiar. Los días que son muy fríos, él va a la escuela, llega, le gusta montar mucho en bicicleta, jugar, o sea, le gusta vivir mucho desde que pueda, con niños, jugando normalmente. ¿Y le va bien en el colegio? Sí, le va muy bien. Pero Giovanni, aquí está el reto. Giovanni tiene un problema del desplazamiento de su casa hacia el colegio, ¿no, Isa? Sí, eso no es fácil, Juan, y queremos transmitirle a los televidentes, Giovanni vive en una vereda. Se demora mucho tiempo para poder llegar a la escuela, de hecho tiene que caminar unos 10 o 15 minutos, luego coger una garrucha es que se descuelga por un cable, es hasta peligroso, Juan, también. Tenemos una necesidad grande. Y ahí tiene que caminar, llega la garrucha y de ahí tiene que caminar unas cuantas cuadras para poder llegar al colegio, ¿no? Bueno, entonces queremos facilitar la vida de Joan y de sus papás y tenemos una necesidad muy clara, Juan, que es una vivienda. Mire, si Giovanni no tuviera el problema de salud que en este momento nos expone su mamá, pues hay muchos niños en Colombia que hacen ese desplazamiento y de pronto no es tan crítico. Aquí el problema es el sol. El sol porque es un niño que, como lo dice la mamá, tiene un cáncer de piel. Entonces, ¿cuál es el pedido? Necesitamos una casa en el pueblo. Sí, señor. Sí, al que pueda colaborarnos con una forma de... O sea, el niño tiene habilitada una cuenta de ahorros para ver si podremos lograr la vivienda. Sí. No es que si usted tiene una casa en Jardín, bueno, si la tiene, muy bueno, pero si no la hay, ¿qué tal si entre todos juntamos los medios para encontrarle una casa cerca al colegio de Giovanni para que pueda ir todos los días a clase? Qué día soleado, uno a veces maldice y es que el día oscuro. Y qué rico este solecito, pero mire qué tan paradójico. Día soleado para Giovanni no sirve porque no puede ir a estudiar. Yo saludo a Giovanni. ¿Cómo has estado, hombre? Bien. Entonces, ¿cuántos años es que tienes? 8. 8 años. Y me dijeron que eres muy buen estudiante, ¿no? Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas. Ay, matemáticas. ¿Y cuál es la más maluca? Lengua castellana. Lengua castellana. El hombre se va por las matemáticas y no le gustan la lengua castellana. Bueno, ¿qué le estás pidiendo al niño Jesús? Porque el niño Jesús te quiere mucho. Yo sé que te quiere mucho. ¿Qué le estás pidiendo? Un portátil. ¿Un portátil? ¿Por qué quieres tanto el portátil? A ver. Para estudiar. Ah, ¡qué belleza! Para estudiar. Giovanni necesita un portátil para estudiar. Ay, es que hay por ahí otro regalo fuera del portátil, ¿o qué? Un carro de Transformer. ¿Un carro de Transformer? Sí. ¿Y tú crees que el niño Jesús te va a traer eso, no es cierto? Sí. ¿Tú eres un niño feliz? Sí. ¿Te sientes como un niño feliz? ¿Por qué eres un niño feliz? A ver. Porque juegas, porque tienes una linda familia, ¿no? Sí. Entre otras cosas, el papá de Giovanni es lo que llaman jornalero. O sea, días de 25 mil pesos cuando hay trabajo, pero hay veces que no hay trabajo. Exacto. Sí, hay días de 25, muchas veces pagan menos y no hay trabajo también muchas veces.
Pues hombre, si vamos a construir, si vamos a hacer un pesebre, si vamos a ir a buscar al niño Jesús, yo creo que aquí lo encontramos. Aquí está el niño Jesús con nosotros representado. Aquí Giovanni representa al niño Jesús. Si vamos a tener ese lindo detalle con el niño Jesús en el portal de Belén, como lo hubiéramos querido tener hace 2000 años para que no le diera frío, para que estuviera arropadito y demás, pues yo creo que el niño Jesús se nos está manifestando en el rostro de Giovanni. O sea que el niño Jesús de pronto puede estar tocando tu corazón en este instante para decirle: venga, ayúdenme, denme la mano, denme un buen regalo, convirtamos el incienso, la mirra del oro en un portátil o en un transformer o en una casa. Eso es darle el mayor regalo, expresarse, la expresión de la Navidad está en Giovanni, ¿no? Bueno, Juan, ya sabemos que el Señor nos bendice todos los días. Le damos gracias a la mamá por traernos este regalo maravilloso. Estamos muy contentos, de verdad que ha sido la propuesta de Juan siempre, que la fe en obras y es una manera de que todos seamos unos grandes servidores acompañando la vida de Giovanni en este momento. No se les olvide que Televida los acompaña siempre y que ese niño Jesús nazca todos los días de nosotros. La fe siempre puesta en obras. Nos pueden encontrar también como en Facebook como Compasión Fundación. Un abrazo y nos vemos en otro próximo Compasión.